en la actualidad tener algún tipo de discapacidad no es una barrera, sino una oportunidad para ver la vida de una forma diferente. Este es el caso de las personas con discapacidad visual, con baja visión u otro tipo de discapacidades, quienes se educan en la escuela 4 de enero, ubicada en el sur de la ciudad. Contamos con servicios de psicología, orientación familiar, trabajo social, pedagogía, que implica poder ayudar a las personas que tienen este tipo de discapacidad visual, sean ciegos o baja visión, que les permitan poderse insertar en la parte educativa, laboral y social. El programa de la escuela se rige al mismo periodo de educación de la costa y los beneficios para la comunidad son múltiples. La facilidad de poder ingresar desde los 0 meses al programa de estimulación temprana hasta proyectos inclusivos con personas mayores de edad. Los alumnos trabajan sobre libros de braille. Para ello desarrollan la habilidad de lectoescritura. Conozcamos un poco sobre esta destreza. Bueno, el proceso del braille puede demorarse un poquito dependiendo de las habilidades que tengan los chicos. En el braille nosotros utilizamos 6 puntos para poder trabajar con los chicos. Cada uno de estos 6 puntos son las combinaciones de las diferentes letras, ¿no? Nosotros podemos escribir la letra A utilizando solamente el punto 1, como lo vemos aquí también, solamente el punto 1, la B, el 1, 2. En estos 6 puntos nosotros hacemos las combinaciones de todas las letras. A los chicos con discapacidad visual se atiende a los jóvenes que han perdido la visión actualmente aquí en la escuela 4 de enero. Y a ellos se le hacen un proceso diferente que a los chicos regulares. Lo interesante de la institución es que profesores no videntes son parte del equipo de trabajo, como María Eugenia Cortés, quien lleva varios años al servicio de los jóvenes, enseñando técnicas de escritura abreviada. Yo me identifico porque yo también soy ciega, entonces a veces las posibles dificultades que hay, que yo les digo, bueno, sí, en algo se te hace difícil, o sea, yo me pongo a pensar, si a mí los obstáculos que yo haya tenido para aprender, o sea, a mí en esto se me hace más fácil, ya porque tenemos la misma problemática. Ya les enseño igual lengua y literatura, matemáticas, ciencias naturales, estudios sociales, pero hay materias extras como por ejemplo la que le explicaba hace un momento, estenografía, que es la forma de abreviar y para escribir más rápido, o sea, los signos, así como se usaba, ignoro si todavía se utiliza en los colegios la taquigrafía. La escuela está regentada por la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil. Es totalmente gratuita y si usted está interesado en sus servicios, los requisitos son certificado oftalmológico, carnet de discapacidad, partida de nacimiento o cédula de identidad y 4 fotos. Muy bien, y ahora me encuentro con 2 mamitas orgullosas. ¿Cuáles son sus nombres? Elizabeth Romero. ¿Y por acá? Azucena Campo. Bueno, Elizabeth, cuénteme cómo ha sido la evolución de su nene dentro de la institución. Bueno, para Santiago ha sido muy favorable venir acá a la escuelita 4 de enero, que al principio yo no sabía que existía cuando me enteré que mi hijo era no vidente, pero después ya con el tiempo ya me enteré, lo traje, aquí hace terapia de lenguaje, terapia física y sí, ha evolucionado bastante, me ha ido muy bien. Muy bien, pero la de acá, cuénteme, Cassandra es una niña que habla hartísimo, cuénteme, ¿cómo ha ido viendo la evolución de la nena? Mi niña, ¿cómo? Evolucionado. Evolucionado bien. Yo no pensaba que había de escuelita. Y entre medio de los médicos me mandaron aquí a esta escuelita. Y mira para qué, está avanzando muy bien aquí. Muy bien, así tenemos a 2 madres orgullosas de la escuela 4 de enero. Ya saben, ustedes en casa, no esperen más y vengan acá a visitar. Y recuerden que los chicos no videntes también tienen muchas oportunidades para salir adelante. Reportó para Desde la U, Yamel Rendón. Cuando tú no me encuentres es que estoy junto a ti, queriendo aprender a vivir.